La muerte de la reina Isabel II dejó, además de homenajes y ceremonias, muchas preguntas. Antigua Barbuda, país miembro de la Commonwealth, ha planteado un referendo de independencia. Preguntas, por ejemplo, sobre el futuro de los 14 países que tenían a la reina como jefa de Estado. The Queen talked with some of the students who come from all over the Caribbean. Son monarquías constitucionales que ahora pasará a reinar Carlos III, su sucesor. Con la muerte de la reina, ¿se pueden reavivar las búsquedas de independencia de esos países? ¿Reino Unido será capaz de retener esos territorios? ¿Qué rol juega el colonialismo en todo esto? There's other biggest exports. The Queen saw bananas being prepared for shipment at Winban Research Center. Te lo cuento. La familia real británica fue la monarquía que más personas y territorios reinó en la historia. Puntualmente, el reinado de Isabel II duró 70 años y visitó más de 120 países. Durante su reinado hubo un proceso clave, las independencias de algunas de las colonias británicas. Y procesos complejos donde algunos territorios obtuvieron más libertades, pero aún así siguieron siendo monarquías constitucionales con la reina Isabel II como cabeza del Estado. La reina jugó un papel clave en la reconversión de cómo se veía a Reino Unido en el mundo. In fact, the Queen had a wonderful sense of humor, which she occasionally gave us a glimpse of. Una reina sonriente que buscaba volver más humana la realidad de un poder colonialista que había sido brutal en el pasado. Y que lo seguía siendo, aunque de maneras diferentes. Antigua, una de las varias colonias británicas en el Caribe, fue colonizada por los ingleses en 1632 y se empleaban esclavos importados de África en las plantaciones donde se producía el azúcar para el consumo en el Reino Unido. Claro que muchos años después, en 1833, Gran Bretaña abolió la esclavitud en todas sus colonias. Pero los lazos coloniales mantuvieron prácticas brutales, incluso en las épocas más cercanas, como en 1953, cuando las autoridades británicas torturaron en Kenia a los Mau Mau, y usaron prácticas similares en 1955 contra los anticolonialistas en Chipre o en 1973 en Yemen. Sin esclavitud, pero colonialismo mantenido a fuerza de torturas y fuego. Con el paso del tiempo, la imagen de la reina no pudo escapar a los cuestionamientos que los estudios más exhaustivos sobre la colonización trajeron a la luz respecto a este caso del Reino Unido. Se volvió más difícil separar a la monarquía y su imagen benevolente de las atrocidades y el racismo que Reino Unido llevó adelante en sus colonias. Porque por más que la reina en sí no fuera la ejecutora de todo eso, no dejaba de ser la representante del Reino Unido. Tomaron fuerza así los reclamos para visibilizar el sufrimiento humano y el saqueo de los recursos naturales que llevaron a la corona británica a tener una riqueza impresionante. Pero estos procesos no son lineales, y aún así en muchos territorios la reina tenía una buena imagen en amplios sectores y despertaba cariño y emociones. Y mucha gente se puso genuinamente triste cuando la reina falleció. Insisto con que estos procesos no son uno más uno, y supo además la reina hacer un equilibrio sobre el pedido de independencia en la era poscolonialista. Es importante destacar que poscolonialismo no significa descolonización, porque los lazos coloniales siguen hasta hoy, transformados, modernizados, pero presentes. ¿Qué podría pasar ahora con la muerte de Isabel II? Porque se termina una era. ¿Podrá Carlos III mantener los territorios que hoy tienen a la corona británica como jefa de Estado? Ya te lo cuento, pero antes te pido que si lo que va de este video te viene interesando, lo compartas, lo comentes o le des like. Y tengo un canal en YouTube en donde todas las semanas subo un nuevo episodio de Te lo cuento, con noticias del mundo. Te podés suscribir. Ahora, si lo tuyo son los videos cortos, seguime en TikTok. Estábamos preguntándonos qué podía pasar en algunos de los territorios que están bajo el reinado de la corona británica. Dentro del Commonwealth hay 14 monarquías constitucionales. Today there are 14 Commonwealth realms where the king is still recognized as the head of state. Eso significa que el monarca es representado por un gobernador general con varias tareas, algunas más ceremoniales como tomar juramentos a los ministros del parlamento. Esos 14 territorios son Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y por último las Islas Salomón y Tuvalu.
Las realidades frente al reinado británico son muy diferentes en cada uno de estos territorios. Vamos a ver algunos. El domingo pasado, el primer ministro de Antigua y Barbuda anunció que planeaba hacer un referéndum para convertirse en una república. El primer ministro, Gaston Browne, hizo declaraciones después de la proclamación del rey Carlos III anunciando que estaría bien que los próximos 3 años Antigua y Barbuda impulse un referéndum para conseguir esa independencia a todas las escalas. O sea, para no tener a la corona británica como jefa y cabeza de Estado. En Bahamas, Belice y Jamaica volvieron a encenderse los discursos sobre si seguir teniendo al rey como cabeza del país. En el caso puntual de Jamaica, el príncipe William y su esposa Kate se encontraron con protestas en mayo pasado cuando fueron de visita. Reclamaban un pedido de disculpas y reparaciones históricas. Con la muerte de Isabel II, todo esto podría incrementarse. Pero no en todos lados las sociedades tienen la misma visión respecto al futuro de sus países. En Australia, solo una leve mayoría está a favor de convertirse en república y en Nueva Zelanda, solo un tercio. Es evidente que la muerte de Isabel II va a cambiar el tablero geopolítico y podría acelerar procesos que buscan eliminar vestigios coloniales. Es algo que ya se venía gestando. En agosto, el presidente de Ghana, una colonia británica hasta 1957, pidió reparaciones históricas en África. Y habrán visto que en las redes sociales, personas de todo el mundo pedían que la familia real británica devolviera, tras la muerte de Isabel II, un diamante de 500 quilates que se llama la Gran Estrella de África. Lo tienen desde 1905. ¿Qué piensan que va a pasar en los próximos años con estos temas? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te aportó algo interesante. Si no lo hiciste, te pido que le des like, comentes o compartas este video y acordate de suscribirte a mi canal de YouTube, donde todas las semanas vas a tener un nuevo episodio de estos videos, de Te lo cuento. Nos vemos la semana que viene con otro video.